Calcetinero. Mañana estamos muy contentos porque estamos en vivo desde primer piso y la familia crece, chavos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Hombre, estamos muy bien. Venimos con todo para pasarnos la bomba en este programa. Adriana y Fanny de nueva cuenta acompañándonos como conductora invitada. ¿Y de nuevo en dónde? El primer piso. ¿Qué estamos ubicados dónde? En Avenida Ejército Nacional. En una avenida aquí en Ciudad Juárez. Seguramente no la conoce. En alguno por aquí cerquita. Oigan, y estamos muy contentos también porque tenemos invitado de lujo. Él es Gil Quiroga. El aplauso para él. Oye, Gil, cuéntanos qué es lo que haces. ¿Qué nos vienes a enseñar? ¿Qué nos vienes a platicar? Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación, en nombre de todos ustedes. Y pues básicamente pues me dedico al deporte, a crear rutinas de ejercicio. Soy licenciado en educación física y tengo un posgrado, en este caso una maestría en administración deportiva. Entonces pues planifico rutinas de ejercicio, y pues todos los deportes me los sé con la reglamentación adecuada. Egresado de la UASH. Así es, egresado de orgullo de ser BACH, así es. Orgullo juarense, ¿cómo no? Así Oye, es. Desde un inicio, ¿tú quisiste hacer estudiar educación física? No, fíjate que mi vida cambió cuando pues sales de la prepa, ¿no? Y los papás, ¿no? Pues sabes que vamos a estudiar lo que viene siendo una ingeniería en este caso, vamos a estudiar lo que viene siendo para ser médico. Y pues me metí a la ingeniería, estudié cuatro semestres ahí en el TEC de Juárez, en Las Liebres. Y de plano pues yo me he desenvuelto, se podría decir, en el deporte desde los 6, 7 años. Y pues a mí mi pasión siempre ha sido el deporte. Entonces definitivamente en el cuarto semestre dije, no, la ingeniería no es para mí. Y me fui allá a aplicar a la UASH, a licenciatura en educación física. Hay algo muy importante porque hablando de la licenciatura en educación física, sí. ¿Es correcto? Luego hay como muchos mitos al respecto de decir, es una carrera que no te va a dejar, como muchas otras, ¿no? Y como comentas, finalmente se piensa que una ingeniería o estudiar medicina son las carreras que te van a dejar. Pero muchas veces incluso no se ve que no es la carrera, sino que es lo que a uno le apasiona y uno le motiva. Exacto, lo que realmente te gusta es lo que pues te va a dejar dinero también, ¿no? ¿Cómo logras salirte de una ingeniería y decirle a la familia, a ver, no quiero ser ingeniero, quiero ser maestro en educación física? Exactamente, mira, acabas de dar en el clavo porque, pues como bien dices, o sea, todos dicen, no, pues educación física no vas a vivir de eso. Entonces yo a mi familia le hice ver, miren, es que no nada más es ir a encerrarme en una escuela a dar clases de educación física. A estar sentado con el burrito en la coca y lo corren en miedo. Ese es el concepto, de hecho, claro. Ese es el concepto que tienen de un profe de educación física. O sea, el ser pues gordito, en este caso beso, sentarte abajo de un árbol y estarte comiendo una torta y decirle a los niños, ¡córrele 10 vueltas, ándale! La cachucha, la misma pantalonera toda. Es que así era mi profe de secundaria. ¡Saludos a los profes de secundaria! Entonces, pues como bien dice ahorita mi compañera, yo quise cambiar ese estereotipo y desde que fue ahora mi egreso en el 2016, varios de los profesores ya más modernos nos están diciendo eso, mira, es que tú te ves ahí afuera como el profe que se sienta abajo del árbol a comerse su torta o su soda. Entonces yo quise cambiar eso. Y las oportunidades las tomas tú y las decisiones las haces tú. Si tú quieres irte a una escuela a dar clases desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues ahí se va a quedar, se podría decir, tu ingreso nada más. Pero que también es válido finalmente, claro, ¿no? Sí, o sea, sí, la docencia sí. Es tan digna como cualquier otra carrera, claro. O cualquier otra profesión. Y hablando de la docencia deportiva, como cultura deportiva, creo que es muy importante. Vamos a un corte y continuamos, ¿no? Exacto. Así es, somos Calcetines Rotos, no se despegue en lo que vamos a corte. Denle like a nuestra página de Facebook. Nosotros estamos aquí en primer piso. Regresamos. On the next, there's no heart beating inside your chest.
Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Y estamos de regreso en Calcetines Rotos. Con invitazo de lujo hablando sobre la educación física. Oye, Cristian, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nicole, ¿dónde estamos? ¿Qué está ubicado, eh? En la Avenida Nacional. La Avenida Nacional, súper recomendado. Muy buena la comida. Ya el programa pasado estuvimos aquí y la comida estuvo deliciosa, la verdad. Fanny, ¿qué te comiste? Literal, ¿quieres que te... Ah, no, era pollo. No, pito. Sí, era pollo. Era como pescadito. Ah, es que ella pero tenía pulpo. Yo le, no, no. Sí, ella tenía pulpo a las brasas y yo le agarré. Delicioso, pulpo. Ah, sí. Yo me comí lo suyo. No le querías dar, eso es lo que estaba pasando. Oye, todo ese tipo de comida es buena para educación física. No, sí, eso no es un burrito. Es un burrito, pero es proteína. No, los mariscos son la principal fuente de proteína para el músculo, entonces pues es muy... Mira, qué buen consejo. Si están empezando con los propósitos de año, en el gimnasio vénganse a comer aquí. Entonces para que se pongan acá. Pero hablando de porciones, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, mira, básicamente lo que lleva un atleta, un deportista, pues son porciones muy medidas. Entonces, tienes que consultar a un especialista, en este caso un nutriólogo, para que él te cree tu plan bajo porciones, bajo medidas,
bajo toda esa reglamentación, aunque lleva la alimentación, porque tiene un sinfín de... Ahí va otra pregunta bien importante, y que nadie se ofenda por lo que voy a preguntar, pero creo que es muy importante. Porque porque estas personas no comen, tragan. No, no es cierto. No, porque generalmente ve cómo dejaron la mesa. No te creas. Porque luego vamos al gimnasio o a cualquier otro deporte, ¿no? Y luego los entrenadores son los que te dicen, oye, pues yo te voy a dar la dieta. Sin embargo, acabas de mencionar algo que yo creo que es bastante importante. Existe otra disciplina u otra carrera que es la nutrición. Exacto. Entonces, quien debe de dar la, o sea, un plan alimenticio correcto es el especialista, ¿no? Porque luego nos vamos con la finta de que es el entrenador. Yo como entrenador generalmente yo no doy dietas, yo mando, ¿no? Yo, a mí me ha tocado en las pocas veces que yo a gimnasio, cuando tenía 6 años, de 20 años. Y nada más te fue a tomar fotos. Y que pagó el año completo, pero nada más fue a tomarse fotos. Pero uno de los entrenadores que tuve era especialista en nutrición, él era nutriólogo y la verdad él llevaba todo su kit completo porque te daba desde la dieta y te daba las rutinas de ejercicio. Es que uno tiene que medir el índice de masa corporal tal cual, ¿no? Para ver qué tienes que comer exactamente. Sí, exactamente. Miren, aquí lo que tiene México es uno de los valores rompidos, que es pues la honestidad. En este caso, lo que tenemos que hacer nosotros es no acercarnos a ese tipo de entrenadores empíricos. Empírico se le conoce a una persona que se basa con experiencia, a su propia experiencia. Entonces tú tienes que ir con una persona que está especializada en cada área para que tus resultados sean más rápidos. Claro. Sí, es como si fuéramos con un médico y queremos que ese médico nos arregle todo, que ¿no? Wikipedia. O sea, hay que ir. Para eso existe el médico general y el médico especialista. Exacto. Cada vez que el médico general le ponga unas. No, pero es que decía que quería saltar, que hoy no ha saltado y pero yo dije, todos hay que saltar. Todos esperando a que salte. Adriana salta también. No, luego se me enoja la Nicole. A ver, una, dos, tres. A ver. ¿Sí? Una, dos, tres. Brinco. Ay. Oye, y bueno, el tipo de rutinas que haces es como tanto como para niños como para jóvenes y adultos que va a la persona. Pero pues, es igual, ¿no? ¿O no? Sí, no es igual. O sea, por ejemplo, se le dice principiantes, intermedios y avanzados. Por ejemplo, los niños están en una educación básica que es pues principiante, se le podría decir. Ya los jóvenes, entrando a una edad adulta, pues ya se les conoce como intermedios. Después ya cuando entras a la fase de avanzado, se le conoce como un atleta elite o elite, que ya pues ya lleva un entrenamiento un poquito más riguroso, una alimentación más estricta. Oye, ¿eres profesor de educación física de qué nivel? Ahorita no estoy ejerciendo en las escuelas, pero puedo ejercer desde la primaria pues hasta la universidad. Y que porque vamos a ir todos a la primaria. ¿Para que nos vamos a jugar fútbol? ¿Y cómo como maestro eres muy estricto? Sí, yo me considero una persona estricta, disciplinada y sobre todo pues me gusta mucho la dedicación. Entonces no le regalas calificación como muchos. No, la verdad no, o sea, he traído equipos de básquetbol. Es que yo no hacía nada, a mí nunca me gustaba hacer ejercicio y me ponían 10. Sí, mira, hablando de la prepa. Yo tengo un profesor en educación física en la secundaria que no, yo lo aborrecía porque ese sí era un buen profesor de educación física. Pero a mí no, es que a mí nunca me ha gustado el deporte, o sea, nunca en mi vida, ¿sabes? Es que es difícil, yo pienso que una vez ya haciéndote el hábito de hacer ejercicio es fácil, porque ya de hecho no pasa ni un día que no puedas hacer ejercicio, pero al empezar, porque por decirte ahorita, llevo 5 años, 10 años diciendo, voy a empezar a hacer ejercicio, pero es que el dolor y todo eso, o sea, sí se necesita mucha disciplina para empezar. Por eso, de hecho ahorita que estamos en el 2023, amigos, pues les vengo a recomendar 3 tips así principales. Mire, no lo dejen. A ver, vamos a ver. Número uno. Otra vez. No. No lo dejen para el lunes. Si te dio ganas de hacer ejercicio el jueves, el viernes, el sábado, hazlo ese día. Oye, no. Es importante. Exactamente. Es el principal. O sea, porque todos lunes dicen, lunes vamos a empezar el lunes. Y que voy a empezar el lunes. El lunes nunca llega. Y es que lo peor es que mucha gente dice, vamos a empezar el primero de enero.
y luego no empieza. Exacto. Y, bueno, y la ya. Otra semana, y la otra semana. Y así se va posponiendo y se te acaba y el año. Y no voy a decir quién soy. ¿Primero de enero del 2028? Así es. Ese es el tip número uno para que lo anoten ahí en su libreta. Número dos. El número dos es que te acompañes de alguien que tenga esa misma motivación. ¿Por qué? Porque al día siguiente que tú no quieras ir, tu partner o tu compañero va a decir, ¿sabes qué? Vamos. Entonces te va a estar pushando, te va a estar dando carrilla. Claro. Ese es el tip número dos. Y si les gusta, porque es como sentirte más a gusto. Motivado. Que este oye, eso mal, bueno, vamos a rodearse de buenas amistades, porque luego tenemos muchas amistades que nos quieren llevar a la pura fiesta y en sí eso no deja nada. Ay, bueno. Yo. Oye, que no publiquen. Busco gym partner, pero importa. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Oye, no, el clásico, ¿no? Bueno, yo soy el clásico, no sé si voy al gimnasio, pero voy a salir a comer unos tacos. Por el bandón, las hamburguesas tripitas. Digo, mientras lleves al gym, no importa, ¿o sí? El camarón. Pues sí. Es un balance, ¿verdad? Sí, debe haber un balance entre alimentación y ejercicio. Sí, pero haz de cuenta que en el gimnasio que se llama tacos, vas y comes 1500 calorías y en el gimnasio el día siguiente solamente vas a quemar 200. 300 o 400, ay, o sea. Ay, tienes, no vas a así que chiste. Y en 2 horas. Mejor no voy. Para que mate un poquito. Exactamente. Oye, voy a gastar la mensualidad de 20 horas para gastar 300. En 3 horas en la caminadora. Exactamente. Entonces, ¿qué les parece si vamos al tercero y el último? El número 3 es que te acerques a una persona que está especializada. ¿Por qué y para qué? Mira, te voy a decir bien sencillo. Sí. Cuando estás con una persona que realmente es un instructor y está certificado y tiene una licenciatura o lo que sea, te va a poner rutinas acorde a tu peso, acorde a tu estatura, y ese tipo de rutinas no vas a amanecer adolorido al día siguiente. ¿Qué es lo que te impide ir al gimnasio al día siguiente? No, es que me van a poner una carrilla bien fuerte y mañana no me voy a poder ni mover. Sí. Que es mucho de lo que hacen los entrenadores empíricos. Te ponen una friega el primer día y al siguiente día no te puedes mover. ¿Y qué haces? Empiezas a odiar el gimnasio. Claro. Entonces tienes que hacer. Y que eso es lo que más pasa. Eso es muy común. Llegas, yo me acuerdo la primera vez que fui al gimnasio hace algunos años, porque evidentemente lo dejé. Pero bueno, cuando empecé, y me acuerdo que. Te dedicas a hacer TikTok. Sí, yo me dediqué. Es que duele menos. Duele un poquito menos. Los mejores burritos de Juárez. Ah, exacto. Oye, no, es más, otro propósito. Cuadritos, ¿eh? De hecho, sí, ¿eh? Ah, es que es el metabolismo. El próximo video me encuentro. No, pero ya se me olvidó lo que iba a decir. Una mentirota de seguro. Que voy a hacer videos de los mejores gimnasios. Así. Ah, amigos, sí, ahí está. Pero no vas a entrar. No, nada más por afuera. Pero bueno, la cosa es que yo me acuerdo que fui a ese primer día. Y según yo, no, yo soy bien chingón, yo sí puedo hacer un montón. Y el entrenador me dijo, órale, pues, eres chingón, pues vamos a ver qué tan chingón es. Claro. Duré como 2 horas y media en la rutina, pues claro que me fulminó. Aún así, por esa voluntad, y volví. Aún así. Pero la verdad es que no quería volver. O sea, si no duele, no hace efecto. No, eso es una mentira. Si no duele, no sirve. Eso es una mentira totalmente. Bueno, ya mis amigos están comerciales y les digo, ¿eh? Oye, chicos, ¿qué les parece? Con el dolor. Vámonos a un corte. Con dolor. Con dolor de pierna. Recuerden que estamos aquí en primer piso en Avenida Ejército Nacional. Nosotros somos de Casetina del Rato. ¡2.0! ¡Venga!
Centro Dento Facial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones, Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Ubicados en Avenida ya también el 15 la aprendió. Muy bien. Oye, Gil, y bueno, entonces, la importancia de no ir el lunes, sino ir ahora mismo, pero haz de cuenta, yo no tengo entrenador, entonces okay. Es como decir, ay, pues nada, si voy a caminar, voy al parque, pero a veces también da flojera. Sí. Entonces, ay, ¿cómo implementar eso, sabes? Ahí entra un poder muy importante, sí, que es el de la mente. ¿Por qué se crearon los gimnasios? Mira, en primer lugar, se crearon los gimnasios porque ves a otra persona que está haciendo ejercicio. Entonces, automáticamente el cerebro está creado para crear conexiones con las personas. En este caso, aplica en el ejercicio. Si tú ves a una persona que está haciendo ejercicio y la ves estéticamente bien, te van a dar ganas de querer ser como él. Sí, claro. Entonces, por eso es la importancia de ir al gimnasio. Ahora, si vas a un parque o si vas a otro lado y no hay gente, pues ¿de qué te vas a motivar también? ¿Sabes? Oye, cómo? No, pero yo tengo muchos novios mamados y a mí la verdad no me da. ¿Cuánto? Me da ganas de ir.
muchos. Esa es honestidad y poder adquisitivo. Oye, yo no tengo ninguno. Así, en lugar de insultos, pasa tu mamado. Oye, una pregunta importante. Porque luego, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos adolescentes en la calle Martes Marciales. Arriba Charza. Arriba Charza, Instituto de Wushu. Bravo, bravo. Salud por Charza. Salud por Charza. Instituto de Wushu. Por nosotros. Ahí busquen en Facebook, nosotros. Ahí en Instagram. Y luego empiezan con que, justo, llegan a la adolescencia y, profe, pues es que el arte marcial igual no te va a poner así, ¿no? Sobre todo es un deporte que te mantiene como muy, pues muy slim fit, ¿no? Y me dice, profe, pero ya quiero empezar a ir al gimnasio para empezar a levantar y cuánta cosa. Por el tema del deporte que nosotros practicamos, no es conveniente a temprana edad. Pero aquí la pregunta importante, porque muchos llegan a los 13, 14, 15 años y ya quiero empezar a meter pesas, ya quiero. ¿Cuál sería la edad para que un adolescente empiece a hacer pesas? Que no impiden su desarrollo. Así es. Mira, en primer lugar, hay un mito muy importante que dicen que las pesas te dejan chaparro. Esa es una total falsedad. Las pesas nunca te van a dejar chaparro. El sistema óseo ya está destinado para crecer. Ya, para crecer, así. Exactamente. O sea, desde que nací va a quedar así. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo es ideal cargar pesas? Es desde que el joven, en este caso, pase de lo que viene siendo niño a adolescente, que en este caso viene siendo como los 11, 12 años. Ellos pueden empezar a cargar pesas, pero ojo. Aquí es las pesas relativamente a su peso. Claro. Por ejemplo, no van a cargar las de 25 y pues se van a poner a hacer bíceps o las van a cargar en sentadilla. Ellos. Ya me dolió en lo que dijiste. Ellos tienen que. No mal hizo así, lo dolió. Ya me dolió. Ya en el hospital. Con oxígeno. Ellos tienen que empezar a cargar peso de acuerdo a su, como dice, su IMC, su peso, su estatura, todo eso. Entonces, por eso te digo, es muy importante que tengan un instructor especializado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, tú también, ahorita antes de iniciar el programa, nos decías de que tu especialidad era el deporte en el básquetbol. Así es. Sí, mi especialidad pues es el básquetbol. En este caso, pues yo lo practiqué desde los 6 años. Representé a México cuando tenía 16 años, de un centroamericano a Brasil. Entonces, pues se podría decir que es mi especialidad. Es tu fuerte. Mi fuerte, el básquetbol, pero pues de todos los deportes sé la reglamentación. Oye, y dicen el mito ahora del básquet, que deben de estar muy altos y así, entonces. Apenas ¿cuándo mides? Según, te estiras, ¿no? Si lo practicas. Sí, te estiras. Pero eso no sé, porque ya dijiste que así naces y así te sí, quedas. Sí, no, es la genética por estatura viene de parte de lo que viene siendo el papá. Sí, la inteligencia viene de parte de lo que viene siendo la mamá. Entonces, okay. Si tu papá es más o menos alto, tu genética de estatura va a estar por ahí. El básquet no te va a hacer más alto. Y respondiendo a tu pregunta, o sea, sí, lamentablemente o afortunadamente buscan puros jugadores que estén arriba del promedio del 1.90. Entonces, jugadores, por ejemplo, de la NBA, pues ya están arriba de los 2 metros, 2 metros 10. Mi posición pues era botador, se le conoce como botador o posición 1, que pues ellos no sobrepasan el 1.80, 1.85 y ahorita mido 1.77. 1.77, pues sí estás altito. ¿Cuánto mides, Cristian? Como 1.92. Mira, nada más que estoy sentado, pues, y estoy sentado así mal, pues. Y no se ve. Ahí está. Pero mira, sí, está cierto. No, yo soy chaparrito. Yo también. 1.66. 1.66. ¿Tú cuánto mides? 1.67. Yo mido 1.66.5. Dice aquí. No, más va a chingarme tú. No, ¿tú cuánto mides? Yo mido mudo. ¿Mudo también? ¿También? ¿Y también mudas? Ay, no. Mido 1.65 con tacones como 1.70. Tu Adriana, sí, cierto, tú eres altita. Sí, yo mido. Nicole son altitas. Yo mido 1.69. Ay, pues yo 1.69. Sin tacones. Con tacones 1.75. Le dice, quítate modesto. Quítate modesto. Ya tienes un equipo de básquet como el mismo. Oye, ahora que ya no está modesto, van a poner a Nicole. ¿Qué no? Ay, no, no, pero es bonito. ¿Por qué vas a hacer un emblema para la ciudad? Oye, Gil, te van a hacer un monumento. Ajá. Ya soy un monumento. Ah, claro. Eso. Les voy a decir más o menos. Ya, vamos a corte. Las bebidas que tenemos aquí
El Globo Dory, que es tequila con piña, que es el tuyo, ¿verdad? Ese creo que también es tuyo, está delicioso. Sí. Pruébelo, a ver, chúpenle, chúpale. Entonces tiene tequila, ya entendí por qué, ya me estoy mareando. Así es. Oye, ni preguntaron, me lo pusieron y luego lo voy para adentro. Caracol Gary, que creo que es el de... ¿El tuyo? O sea, ese será la... Sí, ese es el caracol. Y es tequila con licor de chile, mira. Mira, sabe que me encanta el chile. Obviamente. Y por acá yo también tengo el caballo marino, que es jengibre con frutos rojos. Y el pulpo, que es guanábana cubana con ron. ¿Sí es correcto? Perfecto, muy bien. Están deliciosos, chicos. Muy rico, sí. Para que se vengan a tomar la copa aquí en primer piso. Avenida. Salud, salud. Pero así directo, sin popote. Si vienen, no, me invitan, por favor. Manden un mensaje en mi Instagram. Me dicen, vamos y yo vengo. Yo te acompaño. No apoya, venimos todos. No cena. Oye, Gil, y luego, por ejemplo, nosotros, haz de cuenta, estás entrenando en el gym y llega uno de nosotros. Es más, llegamos los cinco. Todos. ¿Qué le pondrías a hacer a cada uno? Bueno, pues vamos a hacerle una valoración, ¿no? De condición física. En este caso, pues volvemos a repetir cuánto pesas, cuánto mides, dependiendo de eso también, si no tienes lesiones. O sea, un especialista tiene que ver si no tienes lesiones en cadera, en rodillas, en espalda, para ponerte los ejercicios acorde a todo eso. Entonces, y también ver el propósito de la persona, ¿no? Claro, o sea, cómo quiere quedar. Exacto. Pues, por decir, yo no me meto al gym porque no me quiero poner como... También es un mito eso, ¿eh? Es un mito. Sí, yo tampoco me quiero meter al gym, aparte de que no me gusta. Pero son mitos. Si me gustara. Me gustaría porque las piernas a mí no me gustan como se ven las mujeres. De bailarina. Yo respeto a alguien, ¿verdad? Claro, se respeta. Pero a mi gusto, para mí, no, yo prefiero tener un cuerpo más exquisito, más de modelo. Claro, más de modelo. A un cuerpo de piernas marcadas. Pero dependiendo de eso son las repeticiones y el peso, tengo entendido, ¿no? Sí, o sea, si tú quieres, si por ejemplo una mujer llega y te dice, ¿sabes qué? Quiero glúteos y quiero, en este caso, cuádriceps, que es pierna, pues te vas a enfocar un poquito más a cargar peso con pocas repeticiones. Pero como dice ella, si tú quieres marcar y definir y verte estéticamente más delgada, pero vuelvo a repetir, marcada, tienen que ser muchas repeticiones con poco peso. ¿Vale? Y así no crece el músculo. Así no, o sea, el músculo siempre va a crecer, se va a seguir desarrollando, pero no va a inflarse, se podría decir. Y en cuestión del glúteo, porque creo que es el top de las mujeres. Y los hombres también, ¿eh? Yo veo un montón de hombres que llegan y todos así como en donde están acostados. Nuestro amigo. Ay, un saludo. Creo que es lo más cotizado. Si es posible que crezca con ejercicio, porque dicen, es que no crece, pero yo he visto que sí. Yo digo que es la genética, ¿no? Sí, bueno, crece, no sé, el experto. Con esa pregunta nos vamos a corte. Regresamos, somos Calcetines Rotos, estamos desde primer piso, no se despegue, regresamos. There's no heart beating inside your chest. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones, Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias.
Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Delicioso, amigos. Muy, muy recomendado. A ver, chúpale a la concha, Nicole. Sí. Sí. Mejor cámbiamelo por el caballito. Oye, bueno, nos quedamos con tu pregunta, Fanny, del glúteo. Si es válido, si es verdad que crece con el ejercicio. Que yo digo que sí. Claro, o sea, si, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si vas con un entrenador que está certificado y sabe qué tipo de ejercicios hacen que aumente el glúteo o las piernas, pues vas a darle en el blanco, o sea, así aumenta. Oye, ¿y cómo sabes cuando el entrenador es certificado? Le dicen, enséñame tu certificado. Porque no vamos, o sea, ni modo que vamos al gimnasio. A ver, enséñame que estás certificado. Sí, y que sí, voy a ir al verdadero. Sí. Bueno, sí. O sea, voy a ver, es una buena pregunta, pero tú luego los localizas, o sea, los que claro. están certificados o tienen una certificación. ¿Por qué? Porque tienen muchos clientes, una. Claro. Porque ves los avances que tienen las otras personas y tres, te hacen una valoración física en cuanto llegas. No empiezan con que vete allá, dale la caminadora 20 vueltas y lo regresas conmigo. Y luego algunos ni te hacen caso. Exacto. Están ahí ligando con la nalgona. Sí, es cierto eso. No te ponen ni el ejercicio. Oye, no soy la nalgona, pero... Pero yo soy la nalgona. Bueno, están ligando conmigo. Ah, sí. Pero bueno, pobre los demás. Pero ya qué. Háganle caso, ya. Oye, por ejemplo... Ahorita te preguntaba qué podrías trabajar con cada uno. No sé, chicos, ¿ustedes tienen alguna parte que les gustaría trabajar? Yo el mofi. ¿Qué es el mofi? Ah, lo de aquí. Hijo de su pinche. ¿Cómo bajar el maldito mofi? Ok, mira. Bajándole la comida. Es una pregunta que nos hacemos a... Se podría decir... Es bien difícil. Es bien difícil, o sea, pero ahí principalmente no tienes que trabajar las abdominales, es otro mito de que haciendo 50,000 abdominales diarias te vas a marcar el six-pack, ¿no? Llamado. Ahí tiene que ver mucho la alimentación que tú llevas para poder crear ese abdomen perfecto. En este caso, las damas, su abdomen plano. Como lo decíamos ahorita, de nada sirve hacer ejercicios si saliendo te vas a los tacos. Ajá, sí, o sea, de nada te va a servir porque... Metes 1,000 calorías, pero solamente quemas 500 en el gimnasio. Ya no sé qué hacer para el maldito. Es muy difícil, llanta. O sea, es muy difícil. Cañón. Cuidarte es una de las tareas más difíciles. Por ejemplo, correr sí te ayuda mucho también para... Ah, claro, ¿no? Sí, elimina... Mira... Y escalera. Yo hago mucha escalera. Sí. Mande la escalera. Pero en mi casa. Para ir al tendedero. Para el tendedero. Al techo. Sí, por ejemplo, miren, tengo un canal de YouTube ahí, me encuentran ahí como Gil Quiroga Asesoría Deportiva,
Y en uno de los tips que les doy es que, por ejemplo, si tú quieres empezar a quemar grasa, esa llantita, tú tienes que empezar a trabajar en base a tu frecuencia cardíaca máxima. Y esa se saca a través de una fórmula. Aunque no lo crean, también los licenciados llevamos matemáticas, ¿eh? Entonces, la fórmula dice que 220 menos tu edad es la cantidad máxima que puede latir tu corazón. Obviamente no va a latir al 100%, pero te das una idea. Entonces, para trabajar al 70%, la grasa ya se empieza a oxidar. Quiere decir que si tú tienes 20 años, 220 menos 20, tu corazón, se podría decir, puede llegar a latir 200 latidos por minuto. Oh, claro que no es cierto, 180, ¿verdad? 180, ajá, más o menos 180. Entonces, si tú quieres trabajar el 70%, tu corazón tiene que latir como el de los 135, 140. Y llevarlo arriba de 25 minutos constantes es cuando la grasa se empieza a oxidar. En este caso, se empieza a quemar. A quemar. Ajá. Pero es cuando sientes como que te vas a morir, ¿no? Ajá, sí, es cuando... Sí, sí. O sea, sientes tu corazón tan acelerado y es un sentimiento... Sí, pero estás quemando la grasa, estás quemando la reserva que le metiste 20 años de malos hábitos, ¿sabes cómo? Entonces, ahí empieza a quemarse esa llantita, como dices. Por ejemplo, Adriana, ¿tú qué te gustaría eliminar o hacer? Con la lonjilla. ¿La lonjilla también? Las lonjas. ¿Tú, Cristian, qué te gustaría hacer? Por ejemplo, ahorita volvamos al tema de las nachas. Ay, que se me levante la nacha. Porque yo estoy bien desnachado. ¿Ponte esponjas? Sí lo he pensado, pero luego a la mera hora cuando bajen el chon, ¿qué va a pasar ahí? Entonces digo, bueno, pues vamos al gimnasio, así. Mejor. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían los consejos, así, para alguien desnachado o desnachada, que diga, a ver, con estos ejercicios o este tipo de alimentación ayuda? Digo, entiendo que las cosas son personalizadas, pero en un plano general. Okay. Oye, antes de que nos respondas, va pegado con lo que te preguntó Cristian, porque yo he escuchado que muchos entrenadores te recetan, en este caso a los hombres o a las mujeres también, testosterona. Okay. Para ayudar a crecer más el músculo. ¿Sí? ¿Es bueno o es malo? ¿A las mujeres también? Sí. Sí, por ejemplo, mira, la función de la hormona, que es en este caso la testosterona, lo que te va a ayudar es a, pues, darle un poquito más de alimentación al músculo. Te podría decir. Entonces, si tú consigues un precursor de testosterona, te va a ayudar a incrementar un poquito más rápido el músculo. Ahora, regresándome a tu pregunta, ¿cómo puedo hacer para que una persona que esté desnachada totalmente, como dices tú, adquiera ese glúteo firme que quiere? Primeramente, un levantadito, que se vea. Primeramente, que se vea. Primeramente tiene que trabajar ejercicios de fuerza. La fuerza te va a dar ese acumulamiento de un poquito de más de masa muscular. Por ejemplo, decías ahorita, 5 sets de 50 sentadillas. Ahí estás creando la fuerza, pero no estás cargando peso. Okay. Estás adaptando a tu cuerpo para que cree ese músculo que no tenemos. Okay. Entonces tienes que hacer circuitos. Entonces son primero sin peso y después con peso. Exacto, tienes que ir adaptando al cuerpo. Okay. Poquito peso también, pues, para trabajar otras cosas. Sí, también. Pero, o sea, para empezar así de cero, ejercicios de fuerza con tu propio peso. Por eso mucha de la gente en CrossFit tiene, pues, buen volumen de masa muscular. Que trabajan con su propio peso. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial y volvemos? Somos Cajetines Rotos 2.0, aquí en Primer Piso, Avenida Cristo Nacional. ¡Vámonos!
Centro Dento Facial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones, Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Exactamente, mira, pues yo les recomiendo a todas las personas que nos están viendo ahí, que
que si les apasiona realmente el deporte o la actividad física, pues ya sea que se metan a estudiar aquí en Ciudad Juárez en entrenamiento deportivo en la UACJ o licenciatura en educación física ahí en la UASH, y sobre todo pues empiecen a quitar ese tipo de estereotipo, ¿no? Del profesor de educación física, como dices, tu obeso y que nada más les mandaba la pelotita de fútbol a jugar. Y que no nada más es para hombres, también mujeres. No, también mujeres. Claro. O sea, no, y en realidad la cuestión de los niños es muy importante porque tenemos muchos niños con obesidad hoy en día. Claro. Entonces es muy importante ponerles el hábito del ejercicio. Y sobre todo un montón de niños con sedentarismo, o sea, niños que están sentados literal todo el día, ahora en el celular, en las tablets, en las computadoras, en los videojuegos. Ahora sí que después de pandemia, pues nos acostumbramos a eso, ¿no? Como Kung Fu, echarse al Instituto de Wushu. Mira, de hecho, ahora que nos enfrentamos a la pandemia de hace 2 años, existieron actividades deportivas y recreativas por medio de videojuegos, donde hacías que el niño se parara del sillón y empezara a interactuar con la pantalla. Y ya le estabas haciendo. Mi hermanito más juega Minecraft. Exactamente. O sea, oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde puedes ver tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube me encuentras ahí como Gil Quiroga, asesoría deportiva, brindo tips, brindo asesoría y brindo algunos tipos de rutinas de ejercicio. En Instagram me encuentras como Gil Quiroga M, en Facebook estoy como Gil Quiroga y en Twitter estoy como Gil Quiroga 1. Así me puedes encontrar ahí. Cualquier duda, cualquier consejo, con gusto, trato de responderles a todos. Oye, en tu canal de YouTube podemos encontrar rutinas también para allí, como solo caseras. Solamente ahorita estoy haciendo puras rutinas caseras, pero pues ya me he propuesto este año empezar a hacer rutinas para principiantes, intermedios y avanzados en gimnasio. Muy bien, es perfecto para que todo el mundo ahí se... Vamos a ver los videos, ¿no? Sí. Nos suscribimos a tu canal. Ahora sí, de que nos vamos a ir. Ay, vale, porque a mí. Pues porque la verdad es que lo prometiste y no lo cumpliste. No, sí, para que se vea lo que se perdió. Ponnos un reto y lo cumplimos ahí nosotros en redes sociales. De que nos vayamos todos a correr o que hagamos algo. Bueno, puedo ir en tacones y. ¿Qué les parece si empezamos el reto de push-ups? Lagartijas. No. Vas a empezar tú con una lagartija, 2, 3 y cada quien le voy sumando una. Ay, ahí voy a tocar las dos. Por 30 días. ¿Sale? Por 30 días. O sea, yo voy a hacer una. El día siguiente vas a hacer 2. El tercer día 3. 4, 5, 6 y así nos vamos a ir. Ok. ¿Hasta cuándo? ¿30? ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo siento un millón! No, después de ahí empezamos el de sentadillas. ¡Qué hueva! Ok. Sentadillas y luego así nos vamos a ir escribiendo. ¿Qué les parece? ¿Va? Etiquetando mis historias. Igual, a ver si es cierto, Kike, a ver si yo es también lo voy a cumplir, si lo voy a cumplir. Yo no prometo nada, la verdad. Sí, sin problema, pero el día 30, ¿qué onda? Así yo lo voy a cumplir el primer día, así. Oye, pero bueno, también es importante hacer bien los ejercicios, o sea, espero que nos digas, oye, estás mal, o baja de brazo. Claro, sí, la técnica tiene mucho que ver, les digo, ahí cualquier cosa, pues me mensajean, me mandan video, videoconferencia o algo, y yo les voy guiando de bien. Sí, porque luego se hacen virales videos de personas que están haciendo nada que ver, ¿no? Usando el aparato nada que ver. Sí. ¿Cómo, Nicole? César, te enfoques de la cámara. Ay, ya me estás. Oye, cualquier persona igual que te quiera contactar para entrenar contigo o algo así. Hasta que te vea la gimnasia. Claro, sí, cualquier persona, ya sea niño, joven, adulto, o incluso también tengo rutinas para personas de la tercera edad. Ah, mira. Súper. Que quieran ahí empezar a activarse poco a poquito, también lo podemos hacer. Qué padre, Gil. Qué bien, sobre todo para el adulto mayor, pues. Que luego creen que no pueden hacer ejercicio, que no están en esas posibilidades, y pues aquí un ejemplo de que se puede. Claro. Sobre todo ahora que pasó esto del COVID, nos dimos cuenta que el ejercicio y la actividad física es la medicina principal para combatir este tipo de enfermedades. No, y sobre todo para el equilibrio mental, finalmente, ¿no? O sea, sobre todo cuando estábamos encerrados, ¿qué era lo que podíamos hacer? Ejercicio en casa, y eso era lo que nos medio mantenía cuerdos, ¿no? Dentro de los que medio estuvieron cuerdos, ¿no? Pero ahora pasa todo esto, volvemos a la vida, todo rápido, todo acelerado, y nos olvidamos de que todo esto fue lo que nos mantuvo estables, equilibrados. Entonces, qué importante volver al ejercicio, perdón, ya sea en casa,
o la posibilidad de un gimnasio o cualquier deporte también, ¿no? Cualquier actividad física, cualquier disciplina, academia que te sirva. Muchísimas consecuencias de enfermedad. Claro. Oye, además cumplir los propósitos que todas las subas fueron de ejercicio. Y la gente, ahorita los gimnasios llenos, pero ya para febrero ya. Oye, como el meme. Como el meme. Ay, la uva que se cayó fue la del gym. Así, ¿no? Chin, ni modo. La mía, mi estómago la del gym. Tienes no sé cuántos años que se cae, ¿no? Se cae, la verdad. Oye, perfecto, Phil. Pues también recordarles que estamos aquí en Primer Piso. Chicos, ¿qué tal su comidita? Ay, muy bueno, la verdad. Súper recomendado. Podemos tomar aún así haciendo ejercicio. O sea, no. Tenemos tequila. No, entonces. El whisky no importa, ¿no? Ay, perdón. No, pero no importa, los bajamos en el. Mañana lo quemas. Sí, claro. Bueno, poquito. Sí, es válido. Un traguito. Bueno, bien dicho. Ajá. Digo, licorcito, bueno, cervezas es como que. La cerveza sí en panzona. Sí, la cerveza tiene muchas calorías y en este caso que pues se llegan a depositar en los sistemas grasos. Claro. Por eso se le dice panza chelera, ¿no? A comer pura. Bueno, panza. Chicos. Ya nos vamos. ¿Cómo así? Síganos en nuestras redes sociales, Calcetines Rotos 2.0, Calcetines TV, y en las redes sociales de cada uno. Te van a aparecer aquí abajo. Ay, gracias. Sí. Los van a poner aquí. Síganme, Chris McVale, en Facebook, Instagram. A mí síganme. Y en TikTok, Chris McVale. Adrián Snyder, Rion Bajo. Están dando las redes sociales. A mí síganme en todas mis redes sociales como Adriana Snyder guión bajo. Mándenme mensaje, ahí haga lo que quiera. Nomás no me mande pacto, oiga, porque luego. Ay, qué, no, luego mandarnos. Tus redes sociales. Las mías, Nicole.5878, Nicole Noble. Me saltó. Fanny. Fanny.Hernández03 en Instagram. Si no escucharon, Hernández en Facebook. No se preocupen, aquí van a aparecer las redes sociales abajo. Gracias. ¡Nos vemos! Gracias. Bye. Bye. Bye.